Egunon, Euskal Herria Bilduren gobernu taldeak eta neronek lehendakari gaia izateko hautagai nesen honek balorazio bat egin nahi dugu atzo Patxi López lehendakariak emandako albisteri buruz. Las elecciones se adelantan al 21 de octubre y tenemos que decir que ya era hora. Por fin se va a poner punto final a una época con grandes carencias democráticas. Este gobierno ha demostrado que no tiene capacidad para dar respuestas, ni puede dar respuestas a la nueva situación política que se inició hace un año, ni puede dar respuesta tampoco a las demandas que ha generado la crisis. No es capaz de responder a las dos grandes necesidades de este país. Afrontamos esta época con ilusión, con responsabilidad y con energía. Es una nueva etapa para hacer las cosas de otra manera. Badugu aukera. Badugu aukera erreala. Gauzak beste modu batera egin nahi ditugu. Elkarre lankidetzan, noski, elkarren artean, eta horregatik partaidetza eskatzen diegu euskal hiritarrei proiektu honekin bat egin dezaten eta gurekin batera egin dezaten aldaketa. Aldaketa nahi dugulako. Aldaketa sakona. Bi eremutan bereziki. Bata da subiranotasuna eta bestea da eredu sozioekonomikoa. Eta elkarrekin lotuta daude biak. Batak besteari eragin egiten diolako. Queremos un sistema soberano, queremos mayores cotas de decisión para poder cambiar precisamente este modelo socioeconómico. Tresnak behar ditugu. Ongizatearen gizartea nahi dugu, baina guztientzat. Areago, gehiago behar dutenentzat, eta ez bakar batzuentzat. Ezkerreko politika ezarri nahi dugu. Fiskalitate progresibo bat jarri. 35 orduko lan astea. Familia guztientzat oinarrizko errenta ezarri nahi dugu. Sektore publikoa indartu nahi dugu. Azpiegitura erraldoiei moratoria ezarri nahi diegu. Eta eskualden garapena indartu nahi dugu. Hau da, oinarrizko beharrizanei erantzuna eman. Hain zuzen ere, eskumak egiten duenaren kontrakoa. Ezkerreko politika ipini nahi dugu hurrengo gobernuan. Y por cierto, tenemos mucho trabajo por delante. Hay mucho que hacer. Esto no ha hecho más que empezar. Sabemos que somos capaces de hacerlo. Sabemos que podemos. Porque para conseguir estos objetivos de cambio hacen falta fundamentalmente tres cosas. Hace falta un proyecto político y lo tenemos. Hace falta un equipo de gobierno y lo tenemos. Hace falta voluntad política y la tenemos. Horregatik proposatzen dugu aldaketa. Baina ez bakarrik Euskal Herria Bilduko kideok. Gizarte osoari egin nahi diogu deia, gurekin batera bultza dezaten aldaketa honetan. Euskal herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu proiektuan. Elkarlanean sinisten dugu. Auzolanean sinisten dugu. Creemos que es un trabajo colectivo al que queremos que se sumen todos y todas las ciudadanas que aman este país, que están por el cambio, que están por obtener mayores cotas de soberanía y que están por establecer una política de izquierda basada en la justicia social, basada en el reconocimiento al otro y basada en un mayor bienestar para todos. Eskerrik asko.